Y luego en esas entremedias pues aparece un decreto de la Junta de Andalucía, un decreto que impulsa una compañera mía, una compañera nuestra, Elena Cortés, de Izquierda Unida, que es la consejera de Vivienda, y que es muy importante, porque aparte de ser la primera vez en la legislación española que una ley deja muy claro, pero muy clarito, meridianamente claro, que la vivienda es un derecho social y no una mercancía con la que especular, pues además de esto se identifica también por primera vez qué es una vivienda vacía y cómo se puede actuar legislativamente sobre ella, y además aplica, entre otras cosas, dos medidas que yo creo que son las fundamentales, las cruciales. Y es, por una parte, la posibilidad de imponer sanciones a los propietarios, siempre que sean una entidad jurídica, a los propietarios de esas viviendas vacías. Y además, bueno, pues hace esa diferenciación, se deja fuera a las personas físicas, porque bueno, ahí se nos puede colar, es cierto que se nos puede colar algún especulador, pero no es lo habitual. Normalmente los especuladores tienen sus propiedades a nombre de una persona jurídica, de una empresa, o en el caso de la banca está claro que es para lo que está pensado. Entonces, ahora se permite poner sanciones económicas, fuertes sanciones económicas, a los propietarios de esas viviendas vacías, que las dejan vacías para especular con ellas. Esto, además de la importancia real que tiene el hecho de que a esos bancos que tienen cientos de miles de viviendas vacías, directamente se les pueda decir, ya no tenéis vivienda, porque se van a destinar a cubrir las necesidades sociales de las familias, también nos da un balón de oxígeno muy importante a las plataformas de stop desahucios a la hora de forzar a la banca. Porque claro, a partir de ahora, los compañeros y compañeras de la plataforma en Andalucía pueden ir con un decreto debajo del brazo, y cuando empieza la negociación y le dicen al banco, no, mira, dación en pago, alquiler social, y el del banco dice, no, eso no lo vamos a aceptar, vamos a desahuciar ahora mismo. Sacas el decreto debajo del brazo y le puedes decir al banco, si desahucias, te puedes encontrar con que en 15 días no tienes vivienda, porque te la ha expropiado la administración y la va a destinar al alquiler social. Con lo cual, el banco automáticamente no le queda más remedio que dar marcha atrás y ver la negociación con otros ojos. Ahora les va a parecer una buena idea a la banca la dación en pago y el alquiler social.